Según el último balance, la catástrofe que devastó las islas Celebes en Indonesia dejó más de 850 muertos y unos 59.000 desplazados, aunque se teme que la cifra sea mayor porque gran parte de la zona afectada sigue siendo inaccesible. Las autoridades decidieron que las víctimas mortales que no contaban con identificación fueran enterradas en inmensas fosas comunes, con la ayuda de algunos voluntarios y maquinaria pesada. Sobre el tema, la Organización de Naciones Unidas estimó que unas 91.000 personas requieren de ayuda humanitaria. El presidente indonesio autorizó la ayuda internacional y se declaró un estado de emergencia por 14 días.